Hello, Sandra. Hello, teacher. Hi, do you have questions? Yes. Tell me. Resolve all the past in my mind. It's very difficult for me. The past tense? Yes. Tell me. Dígame, ¿cuál es su pregunta exactamente? Vamos a ver qué hacemos. Es que lo que a mí me cuesta es como unir toda la oración. Eso es lo que me da como un poco de problema, por eso ahí me queda así como que... Ok. What we can do, Veronica, is the following. Let me share here. Can you see my computer? Yeah. Yes. Okay. No, let me see. We're gonna do better in the PowerPoint. Okay. Let me check. Let me go ahead and work here. Okay. Lo que tiene que hacer para el simple past es que si le cuesta poner todo en orden, lo que tiene que acordarse es como la fórmula que debería utilizar. Ok. La voy a anotar. En la fórmula. El presente simple, ¿verdad? Exactly. In the formula, we have, for example, the subject, right? And then we have the verb in past plus the complement. And this will be, for example, a positive sentence. Hi, teacher. Okay. Hello, Carla Gabriel. ¿Y quién estaba asignada a esta hora? ¿Quién de las dos? Yo no sé, yo creo que es quien se metió. Yo no entiendo eso. Porque a mí no, nunca me mandan, digamos, al correo nada. Es que no decía la hora, no decía, solo decía que teníamos asignado hoy de las 10 a las 11. Así que tienes la hora con las dos, ¿verdad, Carla Gabriel? Bueno, ahorita, como ya están las dos, yo creo que Carla viene por el simple past también, ¿verdad, Carla? Sí. ¿Ay, qué? Vamos, estos 10 minutos, nos quedan 5, así que démosle. Verónica me está preguntando cómo hace el simple past, cómo ordena, porque no lo puedo ordenar. Entonces, lo vamos a ordenar así, subject plus verb in past plus the complement. Eso es lo que vamos, como la fórmula más básica para ir practicando. Okay? For example, I have Verónica wanted, right, verb in past, to learn simple past. You see? Verónica wanted to learn simple past. What is the subject? Verónica. What is the verb in past? Wanted. And what is the complement? To learn simple past. That's the complement. Now, Este también in Spanish because English is. I try. When we use did, this part is confused. Okay. Did lo vamos a usar cuando estemos en negative sentences. Questions. Right, and also with short answers. Vale. Por ejemplo, ya tenemos acá, este es el did, el uso del did, right? Negative sentences, questions, and short answers. Si tenemos la oración, Verónica wanted to learn simple past, vamos a hacer, miren, vamos a copiarlo acá, todo. Vamos a poner aquí abajito, right? Para hacer el negativo, we're going to put subject plus did plus not plus verb. And this verb is in base form. In the complement. And then we have... In base form. Okay. In base form. Exactly. Look at the change. Did not... And then, verb in the base form. Entonces, ya tenemos la oración. Verónica wanted to learn simple past. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? ¿Qué es lo que le tenemos que agregar a esto? Did. Did. Only did?
did not. Okay, and then we're going to change this verb to the base form. Want. Want. Porque aquí está el pasado ya. Ya. Yeah. In the auxiliary. Right? Verónica did not want to learn simple past. And that would be a sentence in the negative form. Right? Y ahora quiero hacer una pregunta. How can I make a question? Right? To make a question, we're going to copy again this, right? The only thing that we're going to do is that at the beginning of the formula, we're going to put did plus subject plus verb in base form, right? Plus complement plus question mark. And that will be a question. Yeah. Right? That would be in a question. Negative. Uh-huh. Question. Negative. Did not. Yes, yes. It would be a negative question. Pero las negative questions solo las va a hacer cuando está que, por ejemplo, sorprendida. O pues está enojada. Por ejemplo, yo le digo, Verónica, did you do the homework? She says, no, I didn't. Didn't you do the homework? Y como que sentí el enojo, sorprendida, sí, como, como dice el meme, impactada, ¿verdad? Didn't you do the homework, right? So I'm surprised. Pero esas preguntas son más avanzadas, pero sí se pueden hacer negativas. Aquí solo estamos haciendo preguntas solo para usar el did. Did you do the homework? Yes, I did. No, I didn't. Did you go to the school last night? Oh, por ejemplo, Carla. Yes, I did. Carla, did you work a lot yesterday night? Yes, I did. Right? So that's the way we make questions. Sí, yo, es que sí, quizás logro más o menos comprender esa parte. La cosa es que a veces, por ejemplo, cuando se hacen las preguntas con was y were, y luego se... Yo también en eso tengo dudas. quiero saber si es porque was es del verbo ser y estar y did es del verbo hacer. Es cuando realmente el did es cuando se ejecuta como la acción. Where will you have an action, exactly. Cuando usted tenga una acción, sí va a usar un verbo, porque los verbos son eso, acciones. Very good. Y el was y el were solamente son states, right? Por ejemplo, puede ser was, were, puede ser I was happy. ¿Cuál es mi condición? Estaba feliz. Ajá. Never use verb. You don't use verb. Con was y were no usamos un verbo. Exacto. Ahí está la clave de Carla Gabriela. Ahí está la clave. Dice I wasn't happy. Si usted le pone verbo y usted va a ver que le pone verbo, por ejemplo, una oración que Dios me. I was practiced yesterday. I was practiced English, dijo él. I was practiced English yesterday. Miren esta. Esta oración está mala. Si la dejamos así. ¿Por qué está mala? Porque aquí tenemos was y aquí tenemos el verbo, la acción. Si queremos que esta oración esté bien, lo que nosotros tenemos que hacer es poner esa oración con ing. Pero ya no es simple past. No. Lo que se convierte aquí, el tiempo que vamos a decir en inglés, es past progressive. ¿Se acuerdan del progressive? ¿Qué vimos? Yes. Okay. When we use ing, right? I was practicing English yesterday. So I was performing an action. Right? Por eso es que la oración de él estaba mal. Si ustedes ven una oración así, se dice, that is not correct. Because practice is an action. Right? So you should say, I was practicing English yesterday. I was, por ejemplo, mañana voy a decir, I was talking to Verónica and Gabriel last night at 10 p.m. Right? Ya.
No, solo. Teacher. No, solo. Talk. Ajá, exactly. No solo I was talk. No, I was talk. No, I was talking. I was talking. Porque estaba haciendo una acción en el pasado. I was talking with Carla and Sandy last night. Right? Y puedo decir también, I talked to Carla, I talked with Carla and Sandy last night about simple past. Okay. Uy, sí, espero yo. In here, for example, I was talking with Carla and Sandy last night, como es progressive, I can say from 10:05 to 10:50, for example. Uf, me sale el número. 10:05 to 10:50, for example, right? Mm-hmm. So it's a period of time in the past. Okay, thanks, teacher. Very good. You're welcome. Bueno, como tenemos chance, no ha venido nadie más. Teacher, Carla, give me a moment, please. Ya después le pregunta todo lo que quiera. Solo, no, yo solo eso, quería saber que ya me también. Tengo que ir también. Si quiere, tome un screenshot del ejemplo y se lo vean, porque aquí están las fórmulas. Teacher, solamente en el de Homework in Platform, I don't see any in the discussion. No, I didn't put any homework for today. I will put one for tomorrow. So no problem. No, there's no problem. I will put another one, but for tomorrow. Ya ahorita la voy a poner. ¿Para qué habló? ¿Para qué me dije? No, yo dije. ¿De qué está hablando? Sí. Ok, no, very good. ¿Qué crees que ha estado Carla? Y la otra pantallita para tomarle screenshot. This one. Ajá. Thank you. Ok, very good. Thank you so much. You're bueno. Welcome. Okay. Do you have more questions? No, teacher, any no? questions. You don't have questions, okay. Well, no. Thank you then for no dejarme sola aquí desamparada. Yo creo que conmigo nunca ha descansado su 10 minutos que le tocan conmigo. Por gusto, niña. Y siempre entro a molestar. A la teacher, ay, teacher, y en la semana pasada, ¿la nota cuál fue? A ver. La nota suya. Déjeme ver, la suya, ponía que está Carla y como dicen que es secreto de estado, ¿verdad? Verónica tiene en la homework número 1, 10, en la 2, 10, en la homework número 3 tiene 7.6. Ey, ¿qué pasó ahí? La hice mal. No sé, tiene que tener 8. La voy a volver a revisar para ver si tiene 8. ¿Y de qué era? A ver. De las del Simple Past. En serio. Pero yo las traté de arreglar. Traté de nuevamente. Hoy que ya es experta en Simple Past. Arréglenlo. Pero ninguna me salió mala. ¿O eran de las del área de la discussion? Probablemente. No. Déjeme verificar otra vez y yo le digo mañana. O sea, teacher, que en cada tarea mínimo tenemos que tener 8. No en general. No en general, en todo. Es que todas van en 100%. Santo Padre Celestial, ya ve, también aprendí. ¿Qué pasa? Usted, Gabriel, me va a preguntar algo. Sí, las notas, y yo no sé por qué ya no me puedo entrar a los cursos. Ah. Sí, ya no puedo entrar. Ya sacaron. No sé si, ajá. Uy, pero no pagaron de recursos humanos. Reclame, Carla. Mire, Carla, tiene de nota Carla Gabriel. Me gusta ese nombre, Gabriel. Carla Gabriel tiene 9.6 en la primera tarea, 10 en la segunda tarea y 10 en la tercera tarea.
Ah, gracias. Give me a copy. Give me copy. Give me copy de la otra. Give me copy. De Valde que está estudiando de las 10:30. Give me copy. Qué oso, cabrón. De verdad no puede entrar, Carla. Sí, no, no puedo entrar. Mande eso al chat de general donde estamos todos y yo luego se lo mando a la que está encargada de revisarlo. No sé si yo me estoy... Yo me recuerdo que solo era de poner el correo. Digamos, como me enrolé yo, fue con mi correo. Con su correo y la password es 12345, parece que. Ajá, y ahí me sale mi nombre. Pero en curso dice que no se encuentran. Y antes sí me salían. Ya estuvo, ya la sacaron. No creo. No pueden sacar algo así. No, nunca he visto eso, no creo. Con que todavía está la hada. Nada, hace las tareas. Para hacer las tareas. Nada, hace 10, sí es. 10 lleva la. No viene a clase, pues ella. Saber cómo que tiene acceso. Entonces lo mando al grupo. Sí, mándelo al grupo para que vea la facilitadora de eso, porque usted no está desactivada ni nada por el estilo, nada que ver. Bye. Mándelo ahí, yo se lo voy a mandar, pero descanse, de todos modos anoche trabajo toda la noche, voy a dormir. No, si ya me están escribiendo ahorita. No, en serio, no sé qué les pasa porque son así. Que le paguen horas extra, tío. Sí, ojalá. Ahí sí, adiós. Bueno, teacher, yo sí me voy. Mal. Bueno, have a beautiful night, Carla. Bye-bye. Good night. Bye, Sandra. Bye, Carla. Bye, teacher. Bye. Solamente me avisa, teacher, de lo de la tarea. Porque no espérame, quiero ver aquí en la suya ahorita. No ve mi página, ¿verdad? No. Mejor. El secreto de Estado, ¿no? Me quiere enseñar el 6. No, es que lo vi, la última vez que lo vi, the last time I saw was Monday. Y no sé si él había cambiado el gusto para el Monday. Déjeme verlo. Pero me está hablando de esta semana, teacher. Sí, de la tarea 3. Ajá, la de hoy, la de... Sí, la que sí corre. Ah, y es que creo que no la he completado porque la estaba haciendo en la oficina. Y en eso llegó la jefa y me habló, creo. That's why. Yo decía en la semana pasada. No. Por ejemplo, acá me aparece señorita Sandra. Sandra Miranda Maya, right? No, Verónica Herrera. Sandra, no me parece. Ay, pero la Carla se aparece. La Carla tuvo 7-4 en el mix, quiero decir. Pero, no me parece. ¿Qué? ¿Qué me hace? Ah, you're in the page. Ay, ese no hay problema. Se lo voy a enseñar. Bye. Ah, no, si le subió, mire, la nota ya se la vamos a cambiar acá. Ay, you see? Yes. Okay, you have 100 en la primera, 100 en la segunda, 80 en la tercera, Sandra Verónica Herrera, ¿verdad? Sí. 80 en esta semana, lleva 80, ya casi las termina, y en el midterm se sacó 10. Qué bueno. Vamos bien. Con 80 va bien. Ahí solamente si quieres subir la nota. Voy a revisar. Mire, y tenemos, digamos, ¿cuántos intentos tenemos para arreglarlos? Uno hasta el sábado. No, digamos, cuando uno le da submit. Submit tiene hasta que usted tiene varias veces, no tiene límite. Ah, vale. Pues estamos muy bien. Okay. Bye. Okay, teacher. Thank you. Perfect. You're welcome. Any other question? No, any question. Thank you for okay. Have a beautiful night then. Have a beautiful night in Sonsonate. Bye-bye. Bye-bye. Take care. God bless you. You too. God bless you. Bye. Bye.